Muy buenas tardes. Primero quiero externar mi agradecimiento a la Contraloría General de la República por extenderme la invitación y participar en tan importante evento, en un tema tan disruptivo para la administración pública como lo es el compliance y sus diferentes enfoques. En esta oportunidad se me invitó para conversar con ustedes sobre la situación actual del public compliance en Costa Rica, particularmente frente a la implementación de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción que conocemos como ENIC. Previo a iniciar la presentación, es importante que nos adentremos y profundicemos un poco sobre qué se entiende o qué significa compliance. Compliance tiene una larga tradición en empresas de cultura anglosajona. En los Estados Unidos, en los años 70, dado o como consecuencia de una serie de irregularidades de corrupción, tanto en empresas públicas como en empresas privadas, el gobierno de los Estados Unidos resolvió en 1977 crear una serie de lineamientos y disposiciones para regular en materia de ética, en materia de prohibiciones y una serie de requerimientos con enfoque de riesgos a las organizaciones y a las empresas, tanto en el comercio como en las relaciones internas y externas. Posteriormente a ello, en los países de Europa, ante también una serie de eventos de actos de corrupción en empresas y también con la participación del sector público, se inició también la implementación del compliance como una política para regular primeramente el sector privado y posteriormente, como veremos, se ha introducido en el sector público. Pero debemos decir, ¿qué entendemos por compliance? Fíjense que existen diversas definiciones sobre el término de compliance. La Universidad IMF de España define compliance como aquella gestión diligente de la organización. Por su parte, la Asociación Mundial, la World Compliance Association, establece como compliance lo siguiente: como el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer, entiéndase bien, mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a estos riesgos. Por su parte, si revisamos los estándares internacionales como las normas ISO, el sistema de gestión de cumplimiento que desarrolla la norma ISO 37301 de reciente aprobación establece que el cumplimiento de todas las obligaciones de compliance de la organización, entendiendo por obligaciones de compliance los requisitos que una organización tiene obligatoriamente que cumplir, así como aquellas que la organización voluntariamente adopta, es compliance. Como ustedes pueden ver, con independencia del concepto que nosotros utilicemos, compliance refiere a aquellas buenas prácticas que las organizaciones y las instituciones implementan a efectos de cumplir con los requisitos y las obligaciones, así como los compromisos que voluntariamente se acoge para efectos de tener organizaciones éticas, íntegras y que respeten el bloque de legalidad. Dicho esto, debemos señalar lo siguiente. En nuestro país, si analizamos o si pretendemos hacer una revisión de la ruta para identificar el modelo de compliance en el sector público, debemos señalar o revisar las siguientes disposiciones. Debo hacer la excepción de que por razones de tiempo no me extenderé en aquellos instrumentos internacionales y convencionales que obligan a los estados a establecer responsabilidades y obligaciones en materia de integridad, en materia anticorrupción, de conflictos de intereses
y otros. Analizaré, por supuesto, considerando todo este marco de estándares internacionales, la normativa interna de nuestro país. Empezando por lo siguiente, también debo decir que este análisis debe ser un análisis sistemático e integral para poder entender cómo se ha ido desarrollando disposiciones en nuestro país que nos llevan a la implementación de un modelo de esta naturaleza en la administración pública. Primero iniciamos diciendo que en el 2002 se aprobó la Ley General de Control Interno. Esta disposición establece un enfoque de riesgos para la administración pública. Posteriormente, en el año 2004, se aprobó la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública. Destacar de esta disposición que el deber de probidad a partir de la aprobación de esa ley adquiere un carácter legal. Esta situación hizo cambios importantes en las siguientes disposiciones o normas que fueron aplicándose en nuestro país hasta la fecha, que lo veremos posteriormente. En el 2004, por su parte, el Poder Ejecutivo aprobó una serie de disposiciones y principios éticos de los funcionarios públicos que establecieron claramente la conducta ética en la función pública como principio básico para la satisfacción del interés general. Por otra parte, fíjense que en el 2019, con la vigencia y aprobación de la Ley de Responsabilidad de Persona Jurídica, se introduce en nuestro país legalmente el compliance penal. Por otra parte, en ese mismo año es que nace la ENIC. La ENIC, la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, es una iniciativa intersectorial que pretende aglutinar a la administración pública y generar una serie de mecanismos y buenas prácticas en materia de integridad y anticorrupción, como veremos más adelante. En el 2022 se aprueba no solo la Ley General de Contratación Pública de reciente vigencia, sino también su reglamento. Y este reglamento introduce directamente y claramente la necesidad de que tanto la administración pública como los entes y las empresas que se relacionen con la administración pública, que deben tener compromisos anticorrupción. Y la última disposición que vamos a analizar es la reciente directiva aprobada por el Poder Ejecutivo, denominada Implementación de Medidas Inmediatas para Fortalecer la Integridad en la Función Pública, que mantiene también un enfoque de riesgos de corrupción de muy relevante para esta materia. En materia de riesgos, en nuestro país, la Ley General de Control Interno establece parámetros específicos de obligatoria y vinculados para la administración pública que debe cumplir, como son la obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno, cuyo objetivo es garantizar la eficiencia y la eficacia de las operaciones de la administración pública, pero además, entre otros objetivos, establece cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. Vamos viendo ahí, ¿verdad?, iniciativas que van introduciendo temas y combinan temas de riesgos con cumplimientos normativos que son requerimientos de la administración pública. Y establece también esta disposición que el tener un sistema o adoptar un sistema de control interno para garantizar la eficacia y la eficiencia de la administración pública es un deber de los jerarcas y de tomar aquellas medidas necesarias correctivas para evitar, prevenir o sancionar o reaccionar
ante irregularidades que afecten el sistema de control interno. Esta disposición o esta normativa, grandes rasgos, perdón, también establece que debe existir, entre otros, un ambiente de control que sirva para evaluar el funcionamiento de la estructura organizativa de la institución, a efectos de que se puedan tomar preventivamente medidas para garantizar el cumplimiento de los fines institucionales y que estos sean de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. Pero además de eso, dentro del sistema de control interno, establece también la obligación de identificar y analizar los riesgos relevantes para las instituciones. También tienen que analizar su impacto y tomar medidas para administrar los riesgos. Además, deben desarrollar mecanismos operativos que minimicen el impacto de estos riesgos. Entonces, esta normativa de control interno introduce desde el 2002 el enfoque de riesgos relevantes en las instituciones como un mecanismo de obligatorio cumplimiento y deber de los jerarcas de la institución. Como mencioné al inicio, posteriormente, con la aprobación de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública, que establece y le da un rango legal al concepto del deber de probidad, lo que permite, según lo establecido la Procuraduría General de la República, obliga y orienta al servidor público para que, en el ejercicio de sus funciones, dirija, administre y gestione los asuntos conforme al interés público. Siempre en el centro de cualquier disposición de esta naturaleza vamos a encontrar la obligación de responder al interés general. Como lo ha establecido la Procuraduría General de las Repúblicas en sendos criterios que ha emitido, a partir de la entrada en vigencia de este artículo 3 y de este concepto del deber de probidad, las administraciones tienen que tomar una serie de medidas, ¿verdad?, para garantizar no solo el cumplimiento de principios y valores éticos, sino también considerar que el concepto de probidad se introduce en el bloque de legalidad, en el sistema jurídico nacional, y debe velarse por el cumplimiento de este principio de rango legal. Asimismo, debemos señalar que años después el Poder Ejecutivo aprueba esta directiva o este lineamiento que desarrolla los principios éticos de los funcionarios públicos. Esta directiva, que es un pequeño documento que inicia el desarrollo a nivel de Estado de estos principios y su implementación en la administración pública, fíjense que en este documento, que está dirigido particularmente a los servidores con funciones ejecutivas y que ejerzan cargo dentro del gobierno de la República, podemos valorar o analizar que inicia o se establece como concepto la necesidad de que las personas que ejercen cargos de relevancia lo ejerzan con integridad, porque se dirige a ellos en forma particular esta serie de obligaciones, y establece también la necesidad de que este grupo de personas de la alta dirección de la administración pública considere que debe declarar conflictos de intereses, conflictos de toda naturaleza, familiares, organizacionales, empresariales, que tienen prohibido intervenir en cualquier acto que los beneficie o que beneficie a terceros, que deben tener el compromiso de separarse del cargo
ante el auto de apertura a juicio en un proceso penal. Y finalmente, establece las bases para introducir mecanismos eficientes de denuncia y en ellos introducir la participación o fortalecer la participación de la Procuraduría de la Ética en este tipo de denuncias, particularmente con las personas que ejercen alta dirección. Posterior a este instrumento, debemos decir que en el 2019 Costa Rica, ante la incorporación a la OCDE, a la OCDE, entre los requerimientos que esa organización le establece es que apruebe una ley de responsabilidad penal de persona jurídica. Esta ley irrumpe en nuestro país y cambia un paradigma en tratándose de derecho penal. Cambia el paradigma de que antes de esta ley, las sociedades o las empresas o las personas jurídicas no podían delinquir. Con esta, con la aprobación de esta ley, cambia este paradigma y las empresas o las personas jurídicas sí pueden tener responsabilidad penal. Introduce esta normativa, el compliance penal en nuestro país. Y fíjense que, dado el alcance que tiene esta legislación, no solo introduce el compliance penal en el sector público, también lo hace en el sector privado. Es decir, abarca tanto las empresas del sector privado como las empresas del Estado, sea sector público, sea en aquellos delitos de soborno transnacional, de falsificación de registros contables y de legitimación de capitales. Pero esta legislación también introduce el concepto de la implementación por parte de las empresas, aunque no en forma obligatoria, sino facultativa, con consecuencias de eximentes de responsabilidad o atenuantes, aquellas empresas que tengan o adopten modelos de organización, prevención de delito, gestión y control, lo que conocemos como compliance penal. Además, esta normativa establece la necesidad de los oficiales de cumplimiento, de aquella persona con las capacidades y las habilidades para implementar, desarrollar, supervisar y ejecutar este tipo de modelos. Entonces, podemos decir que a partir del 2019 en Costa Rica se introduce el compliance penal. En ese mismo año, tenemos que señalar que se aprueba esta estrategia, la ENIP, la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción. La ENIP es una iniciativa intersectorial, aglutina tanto al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones y a un sinnúmero de instituciones públicas que preocupadas, ¿verdad?, por garantizar la integridad y la probidad en el servicio público, se unen a efectos de generar programas nacionales para fortalecer esta materia y combatir preventivamente la corrupción. La ENIP desarrolla varios puntos o ejes, entre los que solo quiero destacar dos, que es el eje de gobernanza y el eje de gestión de riesgos en la interacción pública y privada, porque están muy alineados a los programas de cumplimiento normativo. El de gobernanza, por supuesto, que lo que está promoviendo es que el país genere modelos, ¿verdad?, de gobernanza en materia de integridad, que trabajen también el ambiente de control desde un enfoque de riesgos y que sea un ente que tenga una rectoría nacional para que impulse y coordine estratégicamente todos los lineamientos y las disposiciones que deben adoptar en el sector
público, las instituciones para cumplir los objetivos de una administración pública íntegra y con mecanismos eficientes de prevención contra la corrupción. Por su parte, también el eje de gestión de riesgos e interacción pública-privada, ¿verdad?, desarrolla con un enfoque de riesgos estas relaciones para que la necesidad que tiene el país de desarrollo y la interacción con la empresa privada se haga bajo estándares de integridad y con compromisos anticorrupción. Por otra parte, debemos señalar que posteriormente a esta fecha se aprobó también el reglamento de la Ley General de Contratación Pública. Esta disposición introduce dos aspectos de suma relevancia en esta materia. Primero, tratándose de la administración pública, establece claramente disposiciones éticas y de probidad para garantizar el interés público, estableciendo reglas específicas para el deber de abstención en aquellos casos en que la persona tenga un vínculo, ¿verdad?, que requiera abstenerse del asunto, para garantizar la integridad de la toma de decisiones. También establece claramente la obligación de tener marcos regulatorios de conflictos de intereses, mecanismos de control que garanticen el apego al bloque de legalidad y el apego al deber de probidad por parte de la administración pública. Y tratándose de aquellos sujetos distintos a la administración que van a interactuar con ella en materia de contratación pública, también les exige el cumplimiento de principios éticos y jurídicos, de disponer de mecanismos preventivos y establecer también compromisos anticorrupción y adoptar buenas prácticas. Pero además, este reglamento introduce claramente en esta materia el compliance para las empresas que van a interactuar con la administración pública y les establece que consideren la adopción de programas de integridad y de cumplimiento normativo anticorrupción para la prevención y la gestión adecuada de la comisión de delitos, tanto, como les digo, para prevenir, para identificar y para sancionar. Entonces, tenemos que decir, en materia de contratación pública, esta regulación le establece claramente a las empresas la obligación pero sí la promoción de este tipo de programas. Por otra parte, debemos de decir que la última directriz recientemente aprobada por el Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la implementación de las medidas inmediatas para fortalecer la integridad en la función pública, es un instrumento de suma relevancia porque introduce nuevamente el compromiso de integridad en la función pública, el compromiso de la alta dirección en esta materia, el fortalecimiento del marco regulatorio institucional en materia de integridad pública, la debida gestión de los conflictos de intereses y la idoneidad moral en la selección del personal. Esta disposición, además, señala claramente, en tratándose del marco regulatorio, que cada entidad u órgano deberá contar con normativa interna para vincular los principios y normas de integridad que regulan el correcto ejercicio de la función pública con los riesgos específicos de corrupción a lo interno de cada institución. Fíjense que articula claramente el componente de integridad o el componente de probidad con el enfoque de riesgos. Y un enfoque de riesgos específico en materia de corrupción en cada institución.
disposiciones que son de obligado y vinculados para la administración pública y que además tienen un plazo de cumplimiento. Con este recuento que hemos hecho en forma tal vez un poco rápida, pero sí nos muestra cómo ha ido avanzando el país en adoptar una serie de disposiciones que, analizadas en forma integral y sistemática, nos permiten tal vez, y me permito exponerle las siguientes conclusiones. En primer lugar, existe una conexión entre el régimen ético del ejercicio de la función pública y el marco jurídico para la gestión del riesgo de corrupción, vínculo o conexión que ya ha sido desarrollado por la Sala Constitucional. Por otra parte, debo señalar que existe un marco conceptual y legal robusto en esta materia en nuestro país, que puede tener mejoras o que puede adaptarse mejor a cada institución, es cierto, pero que existe un marco robusto al que podemos acudir, ese sí lo tenemos en nuestro país. Por otra parte, tenemos que decir que Costa Rica cuenta con una regulación específica en compliance penal, tanto en el sector público como en el sector privado, a los que alcanza la Ley de Responsabilidad de Persona Jurídica. Además, tenemos que señalar que los programas de cumplimiento normativo se introducen en los procesos de contratación pública a través del reglamento de esa ley. Por otra parte, tenemos la obligación dentro de la administración pública, dada la última directriz, de fortalecer el marco regulatorio institucional de integridad pública. Y finalmente, vean que lo más relevante es que nos hemos encaminado a la vinculación que tiene que existir o la articulación que tiene que existir entre los principios y normas en materia de integridad con la gestión de riesgos específicos de corrupción, lo que representa para las organizaciones o para las instituciones desarrollar mecanismos efectivos y eficientes que alineen a las organizaciones para el cumplimiento del deber de probidad dentro del bloque de legalidad para la satisfacción del interés general. Es a partir de ahí que en el Poder Judicial se está implementando el compliance judicial como un sistema o subsistema de gestión basados en todas las obligaciones que tiene la institución, las buenas prácticas, los estándares internacionales, que desde un modelo de gobierno, riesgo y cumplimiento se dirige a identificar los objetivos para el cumplimiento y el buen desempeño de las funciones institucionales, de los objetivos, de las metas, a partir de la administración del riesgo de corrupción y el fraude organizacional interno, así como de las faltas al deber de probidad que amenacen el ejercicio independiente, imparcial y objetivo de la función pública en la administración de justicia. Muchísimas gracias. Buenas tardes.